Es una mañana como otra cualquiera. Has apagado el despertador, te has levantado de la cama, has tropezado con los calcetines antes de ir al baño y tras el café has entrado en la página de Real o Virtual para ver las últimas noticias. Anda, te dices, por fin presentan ese nuevo visor virtual que tanto hype estaba creando. Te pones a leer sus características, pero frunces el ceño. Espera un segundo, sin tracking de pupila, sin posibilidad de standalone, mismo FOB. Esto se parece sospechosamente a ese otro que presentaron el mes pasado. ¿No será que estamos viviendo el mismo día virtual una y otra vez? Estimados robianos, hoy en este día en el que parece que todo se repite, volvemos a las estepas del metaverso en un nuevo capítulo de nuestro podcast La Hora Virtual. David Devspawn, hoy en el papel de Ned Ryerson. ¿Algún seguro que debamos contratar hoy? Hombre, a mí Ned no me cae muy bien, pero bueno, ya está. Venga, subiré el papel. Venga, vamos. Bien. Hola, más Bill Murray. A ver, ¿qué queréis que os diga? Ya estamos exigiendo y no hemos empezado. Claro. Bueno, Harold, Ramón, el hombre que sabe cómo vendrá la VR este año mirando la sombra de sus Lenovo Explorer, ¿cómo va el día? Muy buenas, hola, ¿qué tal? Y como invitados estelares hoy tenemos a Pablo Calatayud, el lead game designer de Tequila Works y encargado del desarrollo de Groundhog Day VR. ¿Has conseguido salir del bucle tú? Bueno, lo intento, pero a veces cuesta un poco. Sí, ¿no? Michael también está con nosotros, senior game designer. ¿Tú también estás en el bucle? Creo que sí, pero siempre me repito. Muy bien, y Raúl Rubio, director del juego El Día de la Marmota de Tal Palo Tal Astilla VR. ¿Hoy ha habido mañana para ti? Arriba excursionistas, sí, la verdad es que hace frío, mucho frío. Bueno, pues nada, yo soy Oscar, soy NOP2001 y así da comienzo nuestro propio bucle del tiempo en la hora virtual. Y para los que esta sea su primera hora virtual, con nosotros os comentamos que antes del tema del día siempre empezamos con las noticias más importantes de la semana. Ramón, cuando quieras. Sí, y como no podría ser de otra manera, que ya lo has dicho tú mismo, pues ya tenemos los detalles de Vive Cosmos. Bueno, los detalles que ellos han querido compartir porque todos nos hemos quedado con las ganas de saber pues esas funciones del móvil que comentaban cuando lo presentaron en el CES de Las Vegas. Y de momento pues se ha abierto la precompra. El visor arrancará los envíos el 3 de octubre y el precio en España es de 799 euros. Y también han anunciado la primera modificación, el primer mod, que es el Vive Cosmos External Tracking Mod, que es una placa para el frontal que se puede cambiar y nos permite tener el tracking de estaciones de SteamVR, de Lighthouse, y quita las dos cámaras adicionales que anunciaron antes del verano. Y bueno, no sé cómo lo veis, os esperáis más, os habéis quedado chof. Por fin llegó, ¿no, David? Yo quiero saber una cosa, los 300 euros de más que... O sea, la diferencia entre la Oculus Quest y esta, 300 euros de más, ¿dónde lo vemos? A ver, ¿me lo podéis explicar? En el plástico azul que tiene delante. ¿Vale? La pintura tribal. La pintura tribal de los mandos y las lucecitas. Sí, esto ha sido... Yo no sé qué tiene toda la industria del VR que crea un hype que luego mata puñaladas cada vez que sale. Nosotros, como usuarios, estamos hablando que esto seguramente desde el equipo de Tequila que estáis ahí al otro lado se vea diferente porque sois profesionales del sector, pero desde usuarios, la gente que al final vamos a las tiendas y nos gastamos la pasta en el visor para nada más que jugar, es el día de la marmota. O sea, es que cada uno que sale parece que está copiando lo que ha hecho, mejorando un pelín, ¿no? O sea, mejora, sí, tenemos, 10% más de píxeles, gracias. Pero lo demás, y como siempre, saber que desde Real o Virtual apoyamos todos los visores que salgan, nos hace ilusión que salgan porque es más competencia. Pero, a ver, chicos, seguimos esperando esa revolución, ese nuevo visor que pueda ser standalone, que puedas quitar, ponerlo, llevártelo a la calle, enchufarlo al ordenador, inalámbrico, con seguimiento de pupila, pues todas esas cosas que nos vemos, que ya no sabemos que no es ciencia ficción, pero que no parece que lleguen. Desde el mundo Tequila, ¿cómo se ve el cosmos? Pues mira, creo que tenemos dos en el estudio. Así que lo vemos de cerca, el cosmos. Toma ya. ¿Eso se puede decir o ahora mismo hay un NDA firmado que os van a venir a buscar a las oficinas? No hay ningún problema con eso. Al fin y al cabo, bueno, es lógico que cuando estás trabajando en proyectos de realidad virtual te lleguen kits de desarrollo y te lleguen nuevo hardware para probarlo.
Uh-huh. En el caso de Cosmos es porque literalmente estamos haciendo una versión para Cosmos del Día de la Marmota. Ahí es nada. Ahí es nada. No sé que si os ponemos en un compromiso, pero sois... No, si te das cuenta, Michael y Pablo están callados porque son gente inteligente. Así que... Bien, o sea que la demanda no irá a nombre de Tequila, sino a nombre de RAM. Ahí está. Sí, es que ellos ya han vivido este día, ¿no? Ya sabes las consecuencias. Y cómo así a bote pronto, y sin querer meternos en un análisis, ¿qué tal os parece? O sea, ¿creéis que es el nuevo estándar, que puede ser el recomendable para que todo el mundo que entre en la VR se lo vaya comprando? ¿O es bueno, algo final, más? Al final para nosotros es preguntar a qué hijo quieres, ¿no? Sí, pues es difícil responder. Pero sí que es cierto que, bueno, esto lo digo desde el punto de vista personal, ¿vale? El tener inside out trackers, básicamente, no tener que depender de tanta pues cámaras externas, tanta instalación, etcétera. Es el paso correcto, sinceramente, pero no está hablando de tecnología, es simplemente una cuestión de confort para el usuario, una experiencia. Y a nivel de experiencia, sí, está muy bien, sinceramente. Pues toma ya. O sea, nos sube el hype, nos baja el hype, ahora no lo vuelve a subir, luego haremos la review y bueno, pues veremos. No, yo creo que no deberíamos hablar demasiado de Cosmos hasta tenerlo entre las manos, ¿no? Porque hemos hablado tantas veces de una foto, de una tabla de características, de un comentario de alguien. Vamos a esperarlo, uh-huh, si queréis, Robianos, y ya a partir de ese día comentamos. Bonito es, ¿eh? Visualmente se ve que estéticamente es bonito, ¿no? Pero pasa que... Tan tortera, ¿no? Tampoco te ven, ¿no? Te ven otros, ¿no? Tampoco, ¿sabes? Si vas a la calle con eso, a lo mejor, pues, yo qué sé, ligas, pero ya en tu casa, tampoco que sea bonito o feo, no sé hasta qué punto. Bueno. Pues HTC va a seguir ahí. De hecho, acaban de cambiar de CEO en la compañía y en este caso, pues, bueno, no es que el CEO anterior deje la empresa del todo porque sigue en la junta directiva, que es Cher Wang, y ahora entra Yves Maitre, que es de Orange, y va a seguir impulsando lo que ellos llaman Vive Reality, que es esa combinación de inteligencia artificial con blockchain, 5G y realidad virtual y realidad aumentada. Y lo que quepa. No, sí. Esto es soltar ahí términos hasta que, ¿sabes?, logotipos, para que luego el póster esté muy lleno. Pues genial. Veremos en qué se traduce eso a nivel de jugabilidad, a nivel de programación, a nivel de características que los programadores van a poder usar. De momento, bueno, pues vale, no suena mal. Sí, y nada, y en el terreno de hardware, que como hemos empezado hablando de Vive Cosmos, pues también tenemos ahí más noticias que la semana que viene, como sabéis, es el Oculus Connect. Y o sea, hay ya rumores de esos visores de realidad aumentada, y digo visores porque hay dos nombres en clave que se están rumoreando, que es uno es Stella y el otro es Orion, y son dos dispositivos de, como digo, gafas de realidad aumentada. Stella en teoría sería como unas spectacles de la compañía Snap, que simplemente pues grabaría en nuestro entorno, varían fotos. Y Orion sería ya el visor más tipo, ya vemos, Magic Leap, HoloLens, en el sentido más avanzado. Y según hablan estas fuentes a CNBC, podría estar entre el año 2023 y 2025. Un tanto lejos, y el objetivo sería reemplazar a nuestros smartphones para recibir llamadas, tener información en la pantalla, transmitir en directo. Y también el rumor lo que dice es que se habrían asociado con Luxottica, que es una empresa italiana que tiene marcas como Ray-Ban para hacer el tema del diseño. Y esta gente ya ha hecho con Google, por ejemplo, la Google Glass. Así que ese rumor de Stella pues cobra ahí cierto sentido. No sé si vosotros esperáis que la semana que viene precisamente enseñen algo de en plan como HALDON en su momento, de estamos trabajando en esto. Pues mira, yo creo que si Oculus por primera vez está invitando a medios internacionales y nos va a poner allí, o sea, a nosotros ya lo hemos comentado, Robianos, nos meten en un avión, nos sueltan en San Francisco, nos quitan la capucha, nos enseñan lo que tienen que ser y después de 2 días otra vez al avión, capucha y para casa. Así que yo creo que eso no es gratuito, ¿no? Tienen algo... Antes, sí, tiene que ser algo gordo y obviamente este es el camino, ¿no? Esto es lo que todos hemos pensado que es el futuro de la realidad aumentada, ¿no? Ponerse una gafa
y bueno, controlar todo desde ahí, ¿no? Yo lo veo factible, y más con esas fechas que dan, ¿no? De 2025, 2023. Poco lejos. Sí, pero bueno, yo creo que vamos en esa línea, ¿no? Bueno, mientras... Por lo menos has dicho la fecha. No eres como HTC, que te pone una foto y nunca te dice cuándo va a salir y te tiras 6 meses con una ansiedad que no es normal, ¿no? Entonces, está bien saber que los plazos, que son plazos realistas. ¿Vosotros en Tequila habéis utilizado alguna vez el tema de la AR? ¿Habéis estado jugueteando con las Magic Leap, por ejemplo, o con las HoloLens 1 o 2? ¿Podemos hablar de esto? Sí, sí. A ver, bueno, venga, por decirlo menos misterioso. Sí, sí, hemos tenido contacto con las realidad aumentada, sí, hemos probado Magic Leap. Estuvimos colaborando con una startup que hacía realidad aumentada, pero que desgraciadamente cerraron. De hecho, estuvimos intentando portar Sex Brutal para... Pablo, ¿tú te acuerdas del nombre de la compañía? No, la verdad es que no me acuerdo del nombre. Creo que era de la Magic Leap, el cacharro. Sí, era un compatriota de las Magic Leap, pero al final no... Bueno, la verdad es que Magic Leap, ¿os pareció a vosotros que cumplía esas... pedazo de mega expectativas que llevabas meses y meses y meses y millones de dólares? Y años. Detrás. Y años, sí. ¿O fue un juguete más? Al final es un poco relacionado con lo que decías antes, ¿no? De pues todo el hype que se monta con esto. Dado que la ambición es con la red virtual, el Holodeck y con red aumentada, pues básicamente al final la gente tiene ahí un poco empanada con entre realidad mixta, red aumentada y yo qué sé, y menestra de realidades, pues es un poco... imposible estar a la altura del hype, porque al fin y al cabo estamos hablando de tecnologías que se han creado de cero en muchos casos, por ejemplo en el caso de Magic Leap, y eso habitualmente solo ocurría en el periodo de décadas, no de años. Entonces yo creo que no hay ninguno que pueda estar a la altura de sus propias expectativas. Eso es un proceso que llegará en algún momento, pero fíjate, yo qué sé, si tienes en cuenta las Smart Glasses de Google, quiero decir, su función era muy concreta y muy definida, no estaban pensadas para sustituir a nada. Al final era más bien cómo montas el visor, el head mounted display. Poco a poco se lo añadieron más funcionalidades hasta el punto de que pues tienes interacción con tus propios dedos, con las manos, etcétera. Pero siempre va a haber más. Por ejemplo, cosas como el ángulo de visión. Al final es una cosa que lo puedes resolver de una forma, digamos, por diseño industrial, es decir, el propio límite de la gafa es lo que te está diciendo lo que se ve y lo que no, pero siempre va a estar diciendo, ay, pero es que fíjate, lo que me gustaría es que todo mi campo de visión estuviese dominado por este mundo virtual que se pone sobre el real. Pues llegará. Bueno, la verdad es que yo he tenido oportunidad de probar la Magic Leap muy poco, pero sí que me parecieron, o sea, eso es lo que dices, ¿no? Al final tú quieres que todo ya sea increíble y súper avanzado y de ciencia ficción, y todavía pues queda mucho tiempo, ¿no? Yo creo que la tecnología, Si lo piensas fríamente, es bastante increíble y es muy mágica y tiene momentos muy especiales, pero evidentemente le queda mucho recorrido para ser lo que puede llegar a ser, ¿no? Ahora mismo todo es como muy potencial. Pero me parece que cualquier persona le pone una Magic Leap y alucina, ¿no? Lo mismo que cuando le pones realidad virtual la primera vez, ¿no? Yo no las he probado, pero sigo a Ronnie Abovich, creo que ese es el CEO de la empresa, porque... manda enlaces de gente que hace cosas bastante interesantes. Entonces, a mí lo que me gusta de las gafas es la posibilidad que está dando la gente de hacer aplicaciones que la gente no suele tener en la vida real. No sé, diseñadores de tipo IKEA, pero en realidad virtual y esas cosas. Realidad aumentada, no sé, me gusta la dirección que toman, pero lo que decís, 2023, 2025, en un futuro. O sea, que más o menos estamos de acuerdo en... Hay una frase que me gusta mucho, que es: la realidad virtual actual se ve mejor cuando te la pones que cuando te la cuento, pero la realidad aumentada actual se ve mejor cuando te la cuento que cuando te la pones. O sea, que... No, sí, puede ser. Pero bueno, pues si queréis seguimos con las noticias, que nos liamos aquí y nos darán las siete horas de podcast. Muy bien. Sí, bueno, aquí... Terminando ya el bloque de hardware, simplemente que hay una empresa que se llama TGO, que está haciendo unos controladores tipo Knuckles para tracking de dedos, y pretenden sacar un Kickstarter para principios del año que viene.
Y bueno, de momento pocos detalles, sí que hay un vídeo en el que se ve cómo funcionan y es un prototipo, bueno, es para la versión para desarrolladores ahora mismo. Y bueno, lo interesante es que se esté moviendo para que hayan alternativas, no solo los knackers, como sabéis, sino pues otro tipo de alternativas. Yo vosotros, Tequila, o sea, quiero decir, vosotros habéis planteado el dar soporte de los controladores Index en el Día de la Marmota. Bueno, de hecho, creo que los soportamos, los knuckles. Los soportamos, pero no de forma completa, digamos. O sea, los dedos, ¿no? Claro, ¿no? O sea, funcionan, pero funcionan como si fuera un controlador de otra marca. O sea, sí, como de, uno de Oculus o como uno de Vive. Uh-huh. No tienen los dedos. Entonces, bueno, se soporta, pero no con toda la funcionalidad que podría llegar a tener. Uh-huh. Una pregunta indiscreta sobre esto. ¿Lo habéis hecho porque os ha dado la gana o porque hay un interés por detrás de la marca en que lo hagáis? Quiero decir, ¿os han ayudado en algo o ha sido algo vuestro? Bueno, hay que decir que Valve siempre te ayuda, ¿eh? Desde el principio a nosotros, por ejemplo, siempre nos han puesto al día de todo y te avisan y estas cosas. Y sí que es cierto que estuvieron pidiendo a desarrolladores en plan de, oye, ¿estáis interesados? ¿Os damos soporte? Tal, no sé qué. O sea, ha sido más apoyo técnico en el sentido de que, como siempre hace Valve, con cualquiera que esté pues en Steam, por ejemplo. Pero yo creo que en el fondo lo hemos hecho porque nos molaban los controladores, no es ninguna imposición ni nada de esto. Uh-huh. Al revés, ¿No echáis en falta ese apoyo, y voy a decirlo claro, ese apoyo uh-huh. económico, porque al final esto es un desarrollo que gracias a vosotros estos visores se van a vender. Si no estuvieseis vosotros los desarrolladores, los visores no valen para nada, ¿no? Entonces, bueno, al final cada compañía tiene su estrategia, supongo que eso es una pregunta para ellos. Vale. En el caso de HTC, por ejemplo, sí que son muy activos en ese sentido. Oculus también, tradicionalmente, está ahí. Con Index, por ejemplo, nosotros no pudimos conseguir un kit de desarrollo, pero era porque efectivamente teníamos que costearlo nosotros y llegó muy tarde en el desarrollo. Es decir, como ya sabéis perfectamente, pues por mucho que te guste una plataforma, si no has diseñado tu juego para eso, pues significa que tienes que rediseñar el juego. Entonces era ya demasiado tarde. Uh-huh. Bien, pues luego os preguntaremos, tengo una pregunta aquí para más técnica, después en el formato ya de vuestro juego. Ramón. Sí, no, bueno, ya en el bloque de software tenemos por aquí los primeros pasos de Oculus, por lo menos en la última beta que ha llegado al canal público de pruebas, del software de Rift, que ya están implementando la API de OpenXR, la 1.0, que se publicó hace poco. Y en este sentido, pues se puede esperar que al menos pues los desarrolladores que implementen para OpenXR, pues que funcionen sus contenidos en la tienda de Oculus. Posiblemente en algún momento pues llegue también esa apertura de la tienda a más visores, no solo Rift, sino que puedas ir con Vive o con Windows MR a la tienda de Oculus. Pero esto a nosotros nos dijo algo así Nate Mitchell el año pasado, pero Nate Mitchell ya no está en Facebook. Así que no sabemos si las cosas habrán cambiado. Ya, Oscar, ya supongo que tú ya indagarás la semana que viene a ver qué ocurre. Sí, ese son el tipo de preguntas que están encantados de responder. Sí. Ese sí. Es el de la pregunta. Mira, tu avión sale dentro de 10 minutos, chaval. Nada, esto, Robianos, todos aquellos que utilizáis Revive, seguir usándolo durante una bastante buena temporada. No me veo yo a Zuckerberg abriendo código a nadie. Y eso va en contra de lo que dijo Carmack en la entrevista el otro día. Que Carmack dijo que si por él fuera, él iría abriendo todo según saliera la versión siguiente. Abrió Doom cuando salió el Doom 2, abrió Quake cuando salió Quake 3 y no va a abrir Oculus porque Facebook no le va a dar la gana. Y esto es así. Pero bueno, oye, guay que pongan OpenXR y que hagan la vida más fácil cuando alguien diseña un plugin para Unreal o para Unity. Genial. Muy bien, pues entramos en el bloque de juegos, que precisamente hoy el tema principal, como intuís, va a ser de juego. Y aquí pues vamos a hacer, bueno, a destacar algunas noticias y enseguida nos metemos ya con el tema principal. La primera de ellas es pues que esa charla del desarrollador de Valve, en la que iba a hablar del diseño en realidad virtual, pero también enfocado al último juego que están haciendo. Bueno, el último juego, el flagship este que hablaban, su buque insignia. Están haciendo tres títulos, pero uno de ellos en principio sale este año, del que todavía no han anunciado nada. Y bueno, él mismo en la charla dijo que no iba a anunciar nada, no iba a detalle en concreto, pero sí que estuvo hablando sobre pues cómo el diseño en realidad virtual
pues es diferente a como un juego tradicional, como bien sabe Tequila. Y habló de diseñar puertas y puso como ejemplo las puertas, ¿no? Y también comentó que estaban utilizando el motor suyo Source 2 y poco más, la verdad. Yo te digo que nuestros compis de Tequila saben perfectamente el juego que es, pero no lo pueden decir. Pues tienen todo, tienen las Cosmos, las tenían seguro desde hace un año, están en la brecha de la tecnología, pero bueno, no les pondremos en el brete de decir que no. A ver si este comentario no se corta con la conexión, pero hay un chiste, vale, en la industria, y es que el próximo juego de Valve siempre va a ser la tercera parte. De hecho, sí, esa es la coña. El juego va a ser la tercera parte, pero no se dice de qué. Porque todos los juegos ahora mismo, todas las IPs de Valve acaban en 2. El siguiente juego seguro va a ser un 3. ¿Pero cuál es el 3? Ahí está la pregunta. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Half-Life. Vete tú a saber. Bueno, que sea lo que sea. Otro título anunciado la semana pasada fue de la compañía Oddworld con Oculus Studios y es Death Lab, que es un tributo a Twisted Metal, combinando mecánicas de los juegos, por ejemplo, tipo Mario Kart. Y nada, pues un juego de carreras de combate de vehículos que llegará a Quest y a Rift pronto. No se sabe fecha todavía. Y no sé qué os parece. Es para 6 jugadores, tendrá 5 tipos de vehículos, 5 pistas, y podrás no solo chocar a tus enemigos, sino dispararles y destrozarlos. No sé, David, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo era la lista? Bueno, yo qué sé, yo me mareo seguro, vamos. Lo tengo fijo. Pues o sea, empezamos bien. Bueno, es como el Wipeout, ¿no? ¿O qué? No sé. No, porque pero ya... Tengo que disparar a los enemigos y de carrera, pues... Pero disparas... Vamos, que esto ya lo hago, ¿no? Yo es este tipo de juegos, y no es porque esté Tequila adelante, pero este tipo de juegos es las razones por las que apreciamos mucho más cuando se utiliza la realidad virtual de otra manera, cuando hay una carga narrativa detrás, ¿no? O sea, claro, al final, Death Lab, y con todos los respetos para Oddworld, que además son muy majos, es un juego casual. Tiene pinta de ser un juego casual, un juego que viene a una plataforma a cubrir un pequeño hueco. Pero, ¿no? Pero Oscar, por ejemplo, Wipeout, se ha hecho una versión, ¿no?, del Omega Collection. Este se ha hecho en VR y se ha hecho estupendo, y no lo considero un juego casual, a pesar de que narrativamente, pues ya sabemos que tiene Link. Pero es un tótem ese juego. Es un tótem, lo era antes y lo es ahora. Efectivamente. Pero con lo necesitados que estamos de la realidad virtual de juegos grandes, estas presentaciones son un poco más pequeñitas. Sí. Que lo que dices tú, David, ellos mismos lo dicen, que han creado un innovador esquema de control y que han aprovechado la experiencia, pues, en sus títulos anteriores para que el juego rinda bien y sea confortable. Yo no creo que maree, la verdad, porque, bueno, tú mismo lo dijiste en el programa pasado, ¿no? Como Surbios también. Pero Surbios es capaz, ¿no? Surbios tiene... Cada lanzamiento que hace aprende bastante y parece como que lo implementa en los siguientes juegos, ¿no? Oye, Surbios para mí está a un nivel bastante alto, ¿no? Vamos a ver. A mí como mínimo me llama la atención, a ver, echado un buen rato y tal, seguro que es divertido y ya veremos. Si os parece, voy a decir un poquito los lanzamientos y tal y nada, y entramos ya de lleno. Que simplemente pues ha salido ya un parche nuevo de No Man's Sky que reduce la borrosidad en PlayStation VR. La saga Five Nights at Freddy llegará a realidad aumentada. Iron Man VR va a estar para probarlo en Madrid Games Week. Sony estará allí con su stand, como siempre, con más de 200 puestos. No de Iron Man VR, pero en conjunto de todo. Blood and Truth, nuevo parche también, con nuevos desafíos y soporte de Aim Controller. Carlyan the Reaperman, y este seguro que te acuerdas, Oscar. Maravilloso, maravilloso. Y no es coña. Que no es coña, que es un pedazo de juego de mecánica y de utilización de la VR con el mundo real. O sea, señores, gran juego para jugar con vuestros hijos o con un colega. Uno juega en el visor y el otro juega en la pantalla. ¿Qué te queda, Oscar? Yo tengo a mi hija de 5 años, es muy pronto, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de 12, 13 años, ¿no? No, tu hija con el joystick. Si visteis el Virtual Pixels de lunes pasado, que trajimos a gente del CSIC y que trajimos a una persona que estuvo nominada a los Príncipes de Asturias, o sea, grandes, grandes personas, cabezas pensantes sobre todo esto de los ojos,
Yo creo que ya todos más o menos sabéis que no se puede poner la VR a niños menores de 5 años, claro, ni que vean el visor. Ya, claro. A partir de 7, 13, 15, ahí sí. Sí, pero esto es para jugar en la pantalla, o sea que ahí no es para el visor. Eso. Y bueno, que llega PlayStation VR. Y luego también Dead Halls, que ya sabemos que sale, bueno, ya sabía que iba para Quest, pues ya tiene la fecha, que sale el 3 de octubre. Así que esto también es desarrollo español. Y bueno, y esta semana pues llegan bastantes juegos también, Quest, Cave Digger, a Quest y a PlayStation VR, pues ya salió Witching Tower. Y bueno, y también el Día de la Marmota, que es el del que vamos a hablar ya. Y si te parece, Oscar, pues nos metemos ya de lleno. Yo creo que sí. Vamos a la noticia o el tema de la semana. Tequila Works, un estudio que sabe como nadie utilizar la VR. En el momento en el que supimos que estaban realizando un juego de esta envergadura, porque hay mucha gente detrás y hay mucho, no voy a decir presupuesto, porque por desgracia nunca será lo suficiente, pero sí que hay una franquicia detrás muy grande. El Día de la Marmota, ¿quién no ha visto esa película? ¿Quién no se ha reído con Harold Ramis, con Bill Murray haciendo de Phil Connors con la marmota? Es algo completamente imprevisible, además, porque yo creo que ninguno teníamos en mente que un juego así, que una secuela, pudiera llegar ya como videojuego y ni mucho menos a la VR, ¿no? Entonces, es uno de esos títulos que os van a llamar la atención. Si no lo habéis jugado, yo creo que, como todo lo que hace Tequila, es un sí o sí. O sea, Invisible Hours, yo lo he dicho en todos los lados por donde voy, forma parte de mis cuatro grandes juegos de la VR que habrá siempre. Y está en el top narrativo de cualquiera. Entonces, viniendo de gente que ha conseguido hacer Rime, gente que ha conseguido algo en la VR que es muy, muy difícil, es inevitable, ¿no?, que un juego así termine en todas las casas de todo el mundo que tenga un visor. Y sabéis que esto no solemos decirlo así tan de forma tan gratuita, o que parezca que suene gratuito. Es simplemente un homenaje real. Para hablar del juego, para hablar de cómo han sido un poco los entresijos, de cómo llegó el juego a generarse, o la simple idea de cómo empezó la maquinaria a moverse, tenemos, como os hemos dicho en la presentación, a Pablo, a Michael y a Raúl, para que, bueno, nos contéis dentro de lo que podáis, que sabemos que hay cosas que es mejor que la gente no sepa o que no debería de saber, pero todo lo que podáis. Yo creo que la primera pregunta es obligada. ¿Cómo narices os llega una productora de cine a deciros: queremos que hagáis un juego de una de las mejores películas de comedia que se han hecho en la historia? O la mejor de los 90, desde luego. Sí. Pues lo primero es que Dios le bendiga, que Dios os bendiga a todos. Muchas gracias, tómate algo, majo, porque menudos piropos para empezar. Pues es curioso la historia de cómo esto se pone en marcha, y es que todo se lo vemos a Ethan Stearns. Ethan Stearns está en Madison Falls Media, que, bueno, si miráis los créditos en al principio veréis que es la productora de Grand Hot Day. Pero curiosamente la relación que teníamos con Ethan es porque en la GDC hicimos una charla precisamente explicando el concepto de narrativa esférica, y era la visión que nosotros teníamos de cómo contar historias en realidad virtual. Y el ejemplo que estábamos poniendo era Invisible Hours, que estamos hablando un año antes de que saliese el juego. Y Ethan siempre se quedó muy integrado, porque claro, obviamente nosotros hablábamos de una ambición y decíamos: Invisible Hours es el primer paso en nuestro hacia la narrativa esférica, y es el paso de la inmersión, de estar dentro de una historia. Pero es que nos gustaría que el segundo paso fuese la disrupción. Y era, pues, ¿y qué es la disrupción? Es la disrupción es cuando tú eres un actor dentro, en vez de ser un espectador invisible, y realmente tu acción o inacción tiene un efecto en la historia, ¿no? Ese era un poco así como empezó la cosa. Entonces, pues, quedó ahí, y unos meses después nos llega una llamada y nos pregunta Ethan, con Jake, que no sabíamos quién era Jake entonces,
y Joshua, que también estaba allí, Joshua Rubin, y es, bueno, ¿vosotros creéis que el Día de la Marmota se podría hacer un videojuego? Y la respuesta más obvia era, joder, todos los juegos son el Día de la Marmota. Quiero decir, todos los juegos en todos los juegos. Lo intentas, mueres y vuelves a intentarlo, ¿no? Pero es verdad que había una gran diferencia, y es que en el Día de la Marmota el personaje es consciente de todo lo que está ocurriendo. El resto no, pero él sí, ¿no? Es consciente de estar atrapado en este bucle espacio-temporal. E hicimos, me acuerdo que hice una presentación súper loca y súper larga y muy enrevesada de, wow, ¿cómo podía funcionar tal? Y Rey no la entendía. Así que vino Pablo a salvar el día. Pablo, cuéntanos, bueno, ¿cómo lo hiciste? Yo la primera vez que oí, ¿no?, que nos metieron una reunión y nos dijeron, bueno, pues nos han pedido desde Sony que hagamos una propuesta para hacer un juego del Día de la Marmota, ¿no? Ya tenían una serie de ideas más o menos claras de qué tipo de juego, ¿no?, querían. Te querían una especie de mezcla entre ellos, Simulator y un juego de Telltale. Y entonces, pues nosotros hicimos una propuesta un poco, sobre todo con esa idea que acaba de decir Raúl, que para mí quizás es la fundamental, ¿no? Es que en un videojuego tu personaje muere y revive, pero la mayoría de las veces no es consciente de que ha muerto y ha revivido, ¿no? Y entonces nosotros, sobre todo el concepto fundamental fue la idea de que Phil Connors, o Phil Connors Jr., tiene memoria, ¿no? Y tiene memoria de lo que ha pasado, de lo que ha aprendido, de lo que él es consciente de que está atrapado ahí. Y entonces ya empezamos a plantear cómo podíamos hacer un juego con las limitaciones de la VR, en el que de alguna manera pudiera tener escenas que fluyen como en Invisible Hour, pero a la vez que pudieras cambiarlas de muchas maneras diferentes para, al revivir una escena una y otra vez, poder mantener el interés del jugador y el contenido, que siga siendo interesante y que sigas teniendo cosas interesantes que hacer, ¿no? Entonces, bueno, al final hicimos ahí un diseño bastante, ¿cómo lo diría?, enrevesado. Pues cuéntales, Pablo, cuéntales la idea del pitch que hicimos, que era con precisamente la escena del bar, con el jukebox y todo, sí, esto, para que se hagan una idea un poco de cómo se puso, claro, en marcha todo. Nosotros planteamos un poco la idea de que tú un día se reparte en escena y en esa escena tienes cosas que hacer que van cambiando lo que pasa en la siguiente escena, ¿no? Un efecto mariposa, digamos, que al final del día se resetea, pero que durante el día todas las cosas que haces tienen una ola en el resto del día, ¿no? Entonces, bueno, al final planteamos que el juego podía basarse en esa escena, una serie de interacciones físicas, puzzles, diálogos, en el que el jugador tuviera que comprender un poco qué tiene que hacer primero, ¿no? Observar lo que pasa, ver lo que ha pasado, ver cómo acaba la escena, entender qué tiene que cambiar y entonces hacer una serie de acciones para cambiarlo, ¿no? Planteamos una escena en la que, pues, imitando un poco a la escena del bar, que Phil Connors está con Rita, está intentando ligársela, ¿no? Aprende cuál es su bebida favorita, cuando brinda por la paz mundial, ¿no? Entonces, este tipo de que nosotros hemos tenido muchísimos guiños, muchísimos paralelismos con la película, ¿no? Entonces ahí pues planteamos una escena en la que eso, estás con una chica, tienes que hablar con ella, tienes que hacer una serie de cosas para que no se emborrache, porque si se emborracha se va y a lo mejor y luego se estrella con el coche, entonces tienes que evitar que no se vaya. Pero bueno, al final, bueno, una serie, tenías que robarle la bebida a un tipo, tenías que hacer una serie de juegos que la verdad es que ya ni me acuerdo, ¿no? Pero creo que tenías que espantar a un moscón, luego tenías que elegir la canción, pero venía otro tío a cambiarla y se encaraba, claro, contigo porque esa canción le recordaba no sé qué y madre mía, era una movida. Es curioso porque al final hicimos un prototipo que no tenía nada que ver, que era Karate Kid totalmente. Pero tenía, ya del principio teníais pensado el estilo, o eso vino después en un brainstorming. Sí, a ver, el tema es, teníamos muy claro después de Invisible Hours, al fin y al cabo, como bien has dicho, Invisible Hours es una experiencia muy narrativa, muy poco frecuente en realidad virtual, y bueno, la razón es bien clara, es que es difícil de cojones de hacer esto, ¿eh? Es una estructura narrativa bien, bien difícil, bien compleja. Esta es mucho más parecida a un grafo que a un árbol narrativo, ¿vale? Para que la gente lo entienda, un árbol narrativo sería como elige tu propia aventura, donde pues básicamente van ocurriendo una serie de eventos y se va ramificando. Un grafo es pues algo más como Invisible Hours, donde hay una serie de historias interconectadas, pero
para el jugador básicamente es el que tiene que conectar los puntos en la cabeza, ¿no? Porque es todo mucho más enmarañado e interconectado. Con Grand Hot Day teníamos muy claro, como bien ha dicho Pablo, que la gente viene a la red virtual para ser un cafre. Es decir, el que el Job Simulator o Rick y Morty fuesen referencias era porque literalmente la gente viene aquí, empieza a romper cosas, a lanzar cosas, a pegarte en los huevos, a lo que sea, y es jaja, qué risas. Pero a la hora de nosotros querer contar una historia, era más bien cómo es el factor filosófico y moral de todo esto. También lo hemos comentado, es Phil Connors es consciente de que está atrapado en un bucle. ¿Qué significa eso a nivel jugable? ¿Qué significa eso en un juego? Porque obviamente Mario muere y resucita y aquí no ha pasado nada, ¿no? Pero, bueno, si habéis visto la tira cómica está en la que Mario salva a la princesa, se casan, tienen hijos, los mandan a la universidad, envejecen, tal, al final acaba muriendo de viejo y vuelve a la primera pantalla y se queda en plan de ¿what the fuck? Pues está claro que eso sería muy interesante a la hora de contarlo como una historia, pero igual para un videojuego pues no es muy, muy relevante. Pero aquí sí, porque al fin y al cabo se trata de contar un viaje interior, es un viaje de descubrimiento. Cuando estuvimos hablando con Danny Rubin, el escritor original de El día de la marmota, él nos comentaba que había un factor muy budista zen en el guión, en el sentido de no se trata de hacer las cosas bien o de que sea un día perfecto. Se trata de que solo cuando te has desprendido de todo y solo cuando eres totalmente libre de ti mismo y ya has perdido toda la esperanza, entonces es cuando tienes la libertad realmente para ver el mundo como es y hacer lo que crees que hay que hacer. Simplemente, y no lo haces por ti, porque has perdido, estás desesperado, sino que lo haces por los demás. Simplemente porque crees que tus acciones van a hacer el mundo un poco mejor, ¿vale? Es un poco la idea subyacente a todo esto. Y al final es, obviamente hay un montón de risas, un montón de bromas, hay humor muy, muy, muy negro, pero la forma de involucrar al jugador era precisamente que no te vamos a limitar. Mira, si quieres pegarle al NES en la cara, le puedes tirar un servilletero si quieres. Puedes cortarle a la gente las frases, puedes no responderles, el juego responde a eso. O sea, literalmente es un juego en el que está pensado para que el actor sea un auténtico capullo, así de claro. Y es, en el fondo Phil Connors en la película era un poco así, era un encantador, arrogante, hijo de puta. Despreciable, un señor despreciable. Bueno, también tenía su encanto. El caso es que al final de la película, lógicamente, Phil Connors emerge como el hombre perfecto y una persona iluminada porque, bueno, pues ha sido capaz de desprenderse de todo eso, ¿no? A la hora de plantear la historia, literalmente dijimos, vale, eso está muy guay, pero ¿cuál es la consecuencia para todos los que le rodean? Porque sí, en Pansatoni la gente la adora, porque el tío se lo sabe todo y es el Buda de Pansatoni, lo llaman ahora, ¿no? Coño, si Pansatoni y Phil, literalmente la gente piensa en Phil Connors, no está pensando ya en la marmota. Eso está guay, pero ¿qué pasa con, por ejemplo, la gente que está a su cargo? ¿Qué pasa con sus hijos? ¿No? Es como, imagínate que tú quieres aprender a montar en patineta y tu padre es Tony Hawk y cada vez que estás intentando mantener el equilibrio y te caes, él te hace un 180 o un 360 y no hay manera de ser tan bueno como él jamás en nada. Pues ahí estaba un poco el punto de partida. ¿Qué tipo de situaciones, qué tipo de historia podemos contar? Y al final era un poco lo mismo, en plan de, mira, por mucho que Rita y Phil tuviesen hijos, son unas personas maravillosas genéticamente, Phil Connors Jr. o su hermano no dejan de ser una versión joven de Bill Murray. ¿Qué significa eso? Y ahí es como pues empezamos a tirar del hilo, sin entrar en spoilers. Yo quería deciros que ni Oscar ni Ramón son los encargados de la reseña en real o virtual. Soy yo, entonces luego dejaré la dirección para el jamón, que ya se aproxima. Perdona, esto es Pansatoni, Pensilvania. Te vamos a mandar un montón de tofe. Oh, maravilloso. Que es lo que comen. Maravilloso. El azúcar es muy buena para el cuerpo. Bueno, lo que sí quería hacer es, antes de plantearos la pregunta, hacer un poco la trayectoria como usuario que yo he tenido en relación con tequila, ¿no? Rime posiblemente sea el juego que, bueno, el único juego con el que yo he llorado, no de malo, sino por ese final que me parece impresionante. Yo acababa de ser padre en ese momento. Y luego me voy y cojo unas gafas de realidad virtual, me las pongo y me encuentro eso que se llama The Invisible Hours, que me hace pensarme, oye, ¿y si esto fuera Casablanca o Blade Runner? O sea, estaba pensando en meterme en las películas favoritas mías haciendo ese mismo proceso que vosotros hacéis en el jugador, ¿no? O sea, me pareció literalmente una obra maestra y no pusimos en la página
obra maestra, pusimos 9, que tampoco está mal, ¿eh? Tampoco es para quejarse, ¿no? Entonces, gracias. El problema que yo veo, primero, bueno, veo dos problemas con este juego, ¿eh? Es, bueno, está todo muy bien hecho, perfecto, obviamente, parte de vosotros, es primero las expectativas que habéis creado después de estos títulos anteriores, o sea, vamos a ver cómo luchamos contra eso, y segundo, no aparece Bill Murray, o sea, entonces, vamos a ver, explicarme un poco la situación, ahora ¿cómo defendéis este juego ahora con esos dos handicaps que tenéis? Vale, bueno, el tema de Bill Murray se lo deberías preguntar a Sony, no a nosotros, pero, o a Columbia, respecto a... Que es lo mismo. A lo que, sí, ¿no? Lo que comentabas de los géneros es literalmente la idea que teníamos con la narrativa esférica. Cuando planteamos el concepto de narrativa esférica era una estructura narrativa. De hecho, lo que queríamos crear era literalmente una nueva plataforma, un nuevo género de cómo contar historias. Y efectivamente la idea de que pudiese ser una historia de terror, una historia de ciencia ficción o una comedia romántica estaba ahí desde el principio. Al final, en Ray Virtual nos han hecho tantos juegos siguiendo esa estructura. Aparte de Invisible Hours, me suena que hay un par más y ya. Pero bueno, al final es una cuestión de ir abriendo camino. Vale. Para nosotros, la idea de contar una secuela oficial a Atrapar en el Tiempo, la primera pregunta que nos hicimos es esa que he dicho antes, y es, pero si la historia es perfecta, si no necesito una secuela. Claro. Y es, claro, pero y la pregunta que ellos nos lanzaron es, ya, pero ¿qué ha pasado con el resto de la gente? Sabemos lo que le ha pasado a Phil, pero ¿qué le pasa al resto? Y si esto ocurriese, ¿cómo Phil, por ejemplo, podría hacer de mentor? ¿Vale? Hay que decir que, bueno, Bill Murray, su voz no está en el juego, sí, pero su personaje sí. Sí, su personaje. Eso sí, entonces, sí, bueno, al final, no sé, esto es, supongo, como... Si planteas esto es como la serie de dibujos de Regreso al Futuro, pues está claro que igual los actores originales no han vuelto. Pero insisto, esta es una pregunta para Columbia, es una buena pregunta. Al final, para nosotros era más la posibilidad de poder utilizar los personajes y ver a dónde podíamos ir con ellos. Por eso al final es una mezcla de personajes nuevos y viejos, ¿no? Va, la historia da mucho de precisamente ese conflicto generacional, esos conflictos paternos que tiene el protagonista. Pero en el fondo, al final te das cuenta de que no es con, o sea, es consigo mismo. Que por cierto, Raúl, es como un punto de vista diferente a Rime, ¿no? Donde Rime hay una relación con el padre que va descubriendo. Hombre, si hago un poco de spoiler, ya yo creo que la gente la va. Pero aquí es como diferente, ¿no? Tenemos a un padre en Rime ahí siempre presente, parece que no está presente, pero aquí está muy presente, pero en un rollo diferente hacia el protagonista, como tú has dicho, ¿no? Por resumirlo, porque me gustaría que esto igual lo elaborase más Michael, que precisamente para eso es doctor en narrativa. Sí. Es muy sencillo. Si en Rime básicamente estábamos hablando de la pérdida, ¿vale? Y de cómo muchas veces no somos capaces de aceptarla y superarla. Realmente la historia de Grand Hot Day trata conceptos más profundos, como son precisamente la vida, la muerte, el amor, la familia, la comunidad. Y realmente la diferencia es que en este caso, tu personaje de Phil Connors Sr., el padre, él te ha estado preparando toda tu vida para eso, pero tú no escuchaste. Entonces, es tan malo no ser consciente de las cosas como realmente no haber escuchado y tomar una interpretación totalmente errónea. De ahí, de eso, en el fondo, de eso, esa es la forma que hemos encontrado de cómo desenredar el núcleo o el nudo de cómo se construye un juego en torno a un bucle temporal. Y es exactamente, ¿cómo vamos a medir el día perfecto? ¿Hay un marcador que te dice, has ayudado a tres viejas a cruzar la calle? No, obviamente no, eso sería muy burdo. No va de eso. O sea, literalmente, de nuevo, no es una concepción judeocristiana de cómo funciona el bien y el mal. Al final es algo, insisto, el budismo zen ha sido una de las referencias que hemos tenido porque estaba en la historia original, pero sobre todo porque era más... Las cosas no son ni buenas ni malas, es más bien un concepto de acción y reacción. Y todo lo que tú creas o todo lo que tú destruyes tiene una consecuencia. Por eso empieza la historia con atípicas interacciones que puedes encontrar en red virtual, como puede ser en Job Simulator, donde puede ser un cafre total... Pero poco a poco tú te vas dando cuenta de los detalles que están tras de esas historias, de que realmente cuáles son las motivaciones y anhelos y problemas de cada personaje. Y eres tú quien decide actuar de una forma u otra. Nadie te está indicando moralmente cómo hacerlo. Aunque bueno, Phil Connors no se calla ni debajo del agua
y la verdad es que es muy mala influencia. Ahí seguís utilizando el teletransporte, ¿no? Para el tema del movimiento, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, ahí básicamente, claro, nosotros queremos hacer un Invisible Hour en el que tú puedas romper la historia, puedas cambiar las cosas. Pero claro, en un mundo ideal tendríamos cada personaje con una inteligencia artificial súper avanzada que según dónde estás, según lo que haces, según dónde te pongas, ellos reaccionan y toman un camino diferente, ¿no? Según su personalidad. Pero claro, nosotros teníamos unas limitaciones técnicas bastante importantes en eso. Entonces, ¿qué pasa? Que al final decidimos que una de las formas de evitarnos problemas era precisamente controlar los puntos a los que puede ir para interactuar, ¿no? Y no solo eso, sino también en un mundo tan grande, en las que las escenas son tan amplias y tenemos que mantener el interés y tenemos que mantener esos loops y aprender cosas nuevas y hacer cosas nuevas, necesitamos de alguna manera enfocar al jugador para que no se pierda mucho y pueda seguir avanzando por la historia y a la vez dar un poco de limitación o dar un poco de pacing al tipo de cosas que puede hacer, ¿no? Porque no puedes hacerlo todo desde el principio, sino que tienes que ir avanzando y poco a poco te va montando nuevas mecánicas, nuevos juegos, nuevos puzzles. Entonces, el tema del teleport sobre todo viene por eso, ¿no? No es tanto una limitación de que no quisiéramos hacer un movimiento continuo, es que para el tipo de juego que estamos haciendo creíamos que lo más conveniente era este sistema que te deja ciertas áreas libres, pero que en realidad te está diciendo dónde puedes interactuar, ¿no? Y también vimos juegos que estaban teniendo bastante éxito, como por ejemplo Rick and Morty, que usan un sistema muy parecido, ¿no? Al final te deja moverte en una zona en la que puedes hacer cosas y no te puedes ir tú por allí. El juego no es un sandbox, no puedes irte por Pansatoni, no puedes pasear por donde tú quieres, no puedes, o sea, teníamos que limitarlo bastante y también generar esos momentos que la gente, que los fans de la película entendieran como paralelismo y los mismos escenarios, con algunos de los mismos personajes, con pequeños guiños, y era también una forma de conseguirlo. Uh-huh. Al final es un poco una cuestión también de hacer compromisos, como acaba de decir Pablo. Por ejemplo, una de las ideas que teníamos al principio es que realmente, efectivamente, Pansatón era un mundo abierto, como lo había sido la isla de Tesla en Invisible Hour, si tú podías moverte libremente, ¿no? Y podías descubrir nuevas historias, y si te quedas mirando una pared fijamente durante 12 horas, pues al final veías que salía un grillo, y ese grillo igual era, yo qué sé. Lo cierto es que esa lógica de conexión espacial que sí que teníamos en Invisible Hours, donde todo está interconectado en tiempo real, no se aplicaba igual de bien a Grand Theft Auto por una sencilla razón. Y es que efectivamente tú estás prestando atención a estas historias, a estos personajes, pero escalar de una mansión a una ciudad entera, a un día entero, en vez de una hora, era una locura, literalmente. O sea, el presupuesto no habría cubierto ni de coña. Pero no solo eso, es que tampoco era divertido. O sea, moverte, estamos hablando de guerra virtual, ¿vale? Todavía la locomoción, como bien ha dicho Pablo, si en el paso 1 de la narrativa esférica era la inmersión, el paso 2 era la disrupción, para nosotros el paso 3 sería la emergencia. Efectivamente, ser capaz de tener actores que puedan improvisar y crear, incluso poder crear historias on the fly en base a pues, lo que hace o no hace el jugador. Pero no estamos ahí todavía. O sea, por mucho que nuestros personajes puedan apartar un poco, yo podría romper el flujo de una escena porque literalmente, yo qué sé, no dejo pasar a la camarera, ¿vale? Porque soy un imbécil o lo que sea. Eso era un reto que era mucho mejor evitar en vez de intentar resolver. Y por eso usamos una estructura que es literalmente la de la película. Las escenas tienen una conexión espacial. Por mucho que yo pudiese haber visto Atrapado en el Tiempo con una película que dura 24 horas, por decir algo, porque un bucle dura 24 horas, no sería muy divertido de ver, ¿vale? Porque al final contamos con la edición del director, al final es su visión, ¿no? Por eso nosotros tenemos cosas como que yo puedo hacer una escena que puede acabar antes, por ejemplo, porque creo una disrupción, o después porque sigo por un camino determinado, y luego habrá una siguiente escena, que lógicamente no tiene lugar en el mismo lugar, pero que no tiene por qué tener una correlación en plan de, bueno, pues si ahora son las 12, ahora son las 12 y 5. No, podría ser la 1, si queremos. Por eso también te permitimos, en vez de tener que comerte un bucle entero cada día, si has hecho algo mal, te dejamos rehacer la escena.
porque eso estaba también en la película. Es decir, si yo tuviese que ver todas las veces que Phil intenta ligar con Rita en el bar y tuviese que verme un bucle entero cada vez, por mucho que hiciera un montaje rápido, es mucho más efectivo, literalmente, empezar la escena, ¿no? Porque el espectador asocia mucho mejor la relación. Al final son compromisos que haces, pero lo haces realmente porque puedes sacar ventaja de ello para contar mejor la historia. Hombre, el si me permitís, yo soy un enamorado del Free Locomotion porque creo que la realidad virtual lo que pide es romper ciertas cadenas y, bueno, no llegar a un mundo infinito, pero sí que llevarte a un mundo en el que tú no estás, pero que vas a poder investigar, que vas a poder, bueno, pues, creo que lo pide, y cuando no se puede hacer, yo he tenido juegos de frustración absoluta, pero por una parte interna del jugador, tengo una curiosidad infinita en saber qué pasa detrás de esa esquina, en acercarme y ver el detalle de una tienda, de ver el escaparate, ¿no? Cuando eso no puedes hacer, es como intentar coger una taza y atravesar la mano. La taza, porque la taza al final es un prop, ¿no? Que se ha dejado ahí y no tiene interacción. Entonces, lo que sí que me gustaría comentarle a la gente que nos está oyendo, Robianos, dentro de que sabemos que también vosotros sois muy fanáticos del Free Locomotion, la mayoría, ¿sí? Este juego no es... yo no le llamaría que tiene teletransporte. O sea, para mí este juego, cuando... Y lo cogí sabiendo ya que no tenía Free Locomotion. Y ya de primeras, el primer momento en el que lo intentas, frustra, pero una vez que juegas, 10 minutos, te das cuenta que estamos en un paradigma nuevo. O sea, para mí este juego sería lo más parecido a un point and play. No es que tenga que ir yo con el teletransporte porque me quiero mover por el mundo, sino tengo que ir al momento exacto que me está diciendo la historia. No tiene nada que ver con el Free Locomotion, no tiene nada que ver con el teletransporte. Y para que la gente también sepa que no todo puede ser Free Locomotion, cuando hicimos el análisis del Vader Immortal, juego con muchísimo, muchísimo desarrollo detrás y muchísima pasta, ya os comentamos, hubo momentos en los que en medio de la narrativa decidí moverme, me moví y los personajes siguieron hablando a la nada. Y yo me puse a la espalda de ellos, como si me estuviera hablando a mí mismo, pero no había nadie. O sea, era un teatro vacío el que había ahí. Quedaba horrorosamente mal. Entonces, hay juegos narrativos, hay mecánicas narrativas que se benefician de este point and play, como yo le llamo, o un juego de nodos, más que hablar de Free Locomotion. Lo digo porque, bueno, sabéis que cada vez que sale un juego que no tiene Free Locomotion, eso sí que es el día de la marmota virtual, ¿no? Se quema Reddit, se sale la gente a la calle. A mí no me gusta, de hecho yo prefiero el que no haya Free Locomotion, porque desgraciadamente ya no sé qué tendré en mi cabeza, en mi cerebro, lo que sea, pero yo cualquier cosa me produce motion sickness. Entonces, pues claro, yo agradezco mucho este tipo de juegos donde me puedo teletransportar. Bueno, pues yo qué sé, no creo que sea lo más importante, desde luego, en un tipo de juego como este, donde creo que la narrativa es básica y donde puedes interaccionar con muchos elementos del entorno, que de hecho es la base del juego, entiendo, ¿no? Por ejemplo, no destripo nada, que hay una escena que a mí, por cierto, me recuerda mucho a Regreso al Futuro, a la segunda parte, por esa familia un poco alocada, ¿no? Y hay un momento que tú tienes que subir una ventana porque si no pasa algo, ¿no? Porque ya lo has vivido, ¿no? En fin, no describo nada más. Es un poco el sistema de juego. Yo creo que esa es la base, que tú puedas interaccionar más que te puedas mover a ver la esquina si hay, yo qué sé, un hueco hacia Matrix, no sé. Sí, esa, déjame, porque esa era la pregunta que quería hacerles. La interacción. ¿Qué habéis aprendido vosotros como Tequila de la interacción en la VR? Que es algo tan, tan necesario y que muchas veces... Bueno, o no se sabe hacer, porque esa es otra, hay que saber hacerlo, hay que tener la gente adecuada tanto en desarrollo como en narrativa, pero ¿qué habéis aprendido vosotros de la VR ya después de este segundo gran juego dentro del metaverso? Hombre, a nivel de interacción yo creo que hemos metido una cosa que muy pocos juegos hacen, y es poner el diálogo a la altura de la acción. Para nosotros era lo mismo abrir una ventana o decir algo. Porque una de las maneras que tienes de relacionarte con el mundo es hablando con las personas. Y si no hablas con las personas, da igual las cosas que hagas, no puedes avanzar en el juego. Entonces yo creo que es uno de los puntos clave que no se nota, pero está ahí. Es meter el diálogo como una acción más, como un salto o como un movimiento. Ese movimiento que echáis en falta
os lo quitamos, pero os damos el diálogo para poder avanzar. Yo creo que eso es algo bastante... se ve muy poquito en los juegos. Ciertamente. Yo diría que, bueno, gracias por darse cuenta de lo que llamamos puestos de combate o este Battle Stations. Es básicamente como resolvimos el tema de la interacción en los puntos. Efectivamente, toda la acción se concentra en unas áreas muy determinadas y lo hacemos precisamente para hacer la vida del jugador más fácil, porque nosotros somos los primeros que estás ahí, pues, por ejemplo, cocinando en la cocina. La nevera hubo que cambiarla de posición, pues porque literalmente pues tienen que darte la vuelta, etcétera. Más de una vez nos estrangulábamos con los cables del Oculus Rift de tanto moverte, y era, bueno, vamos a hacerlo, a ver, venga, pensando dónde va a estar el jugador, cómo podemos hacerle su vida más fácil. Por eso la ventana está donde está, o el fregadero, o el tostador, etcétera. Yo creo destacar dos cosas antes de pasar a Pablo. Una es, ¿no sabéis la de idas y vueltas que ha dado el tema del suicidio en el juego? ¿Vale? Porque lógicamente es un tema muy serio. El hecho de que casi, bueno, sobre todo en la cocina hay un montón de cosas que pueden matarte. Puedes meter la mano en el tostador, puedes hacer auténticas burradas con un tenedor. Ese tipo de interacciones que literalmente las hicimos para poder reiniciar el bucle porque has fallado y, bueno, pues oye, mira, pues lo hago así a lo bestia. Tuvieron más conflictos técnicos, fueron conflictos morales, donde nosotros mismos eran plan de esto no parece que quede bien. Solo si conseguimos que quede a nivel que lo potencia el humor negro de la historia, puede que lo usemos. Por supuesto, Sony, te puedes imaginar, estaban muy preocupados de que esto no fuese un simulador de suicidios. Y luego todos los escritores, sobre todo los de Saturday Night Live, estaban en plan de creando bromas con eso todo el rato. Y pero tío, no, esto es... Y al final te lo pedía tanta gente que es, bueno, venga, vamos a intentar hacerlo de forma más elegante. Que si me... pimplo no sé cuántas cervezas, pierdo conocimiento y aparezco en el siguiente bucle, venga, va. Que puedo comerme donuts intoxicados, pues también, venga. No sé cuál es la más bestia que tenemos, porque ahora mismo yo recuerdo la de sacarte un ojo, que claro, es una cosa horrible. Esa es la más bestia, con diferencia. No sé si alguno de los que estáis, ¿todos habéis probado el juego ya? ¿Quién Oscar? Más y quién menos. Yo lo he probado, pero solo he llegado al segundo día. O sea, la segunda interacción, porque no me ha dado tiempo más. Yo he jugado bastante. Y... ¿Por qué? Bueno, pues era para preguntaros si alguna vez os habéis matado sin querer o habéis suicidado. No, yo he tenido mucho... Yo es que soy una persona muy, muy tranquila, ¿no? No. Eso está bien. Aprecio mucho la vida humana, entonces... No lo había pensado, pero mira, genial, porque todavía no he terminado la crítica y la reseña. O sea, pues es curioso. Ahí saqué un mundo nuevo ante mí. Bueno, insisto, es un tema muy serio, por eso el juego lo trata con el resto de tono de humor. Lógicamente, es curioso, pues todo esto yo creo que viene del cinismo neoyorquino. O sea, todo el mundo que proponía ideas de suicidio eran de Nueva York. Yo creo que hay una correlación ahí. La segunda cosa que quería destacar es la gente no lo va a notar, pero toda la interacción del juego se hace con manos. O sea, esto es algo que pidió Sony Pictures. Sony Pictures pidió literalmente que todo el juego se hiciese con interacción gestual. El juego se te juega con Move, se juega pues con las maracas del Vive. Al final no soportamos ni siquiera el DualShock, y eso es algo que pidió Sony específicamente. Eso implica que toda la interacción, todos los interfaces están pensados para usarse con las manos. Eso significa que, por ejemplo, en un juego normal, pues, yo qué sé, donde, pues, por ejemplo, Invisible Hour, los objetos flotan, ¿no?, en el aire cuando los coges y ya está. Aquí el hecho de que cada objeto no sea un cubo, que sería objetos con superficies bastante complejas, y el que tú los tengas que coger y que tu mano se adapte a la superficie. ¿No sabéis el dolor de huevos que ha sido eso? Oye, o sea, lo que sí puedo decir es que sí le he tirado a algún personaje algo. Bueno, tampoco, sí. Está a disposición, pues me viene la vena de ojalá matara a este personaje menino adolescente que tengo delante, y lo he intentado, pero se queja. Estás hablando de John. Pobre John. Es un artista incomprendido, pero creo que le puedes atufar con el spray del graffiti. Mira, pues no lo había probado. Lo apunto. Vale. Creo que también te puedes beber tú en plan Mad Max el graffiti y también, pues te puedes imaginar lo que pasa. Bueno, sí, algo hice, sí, con el donut, sí. El donut fue muy interesante. Dije, oh, nunca he tomado un LSD, pero creo que algo se sentiría similar con un LSD. Vale, o sea que ya has visto las marmotas.
Vale. Sí, ya lo he visto. Y en la parte técnica, ¿qué motor utilizáis para el desarrollo del juego? ¿Es el mismo que en The Invisible Hours? ¿Y por qué motivo? Sí, utilizamos Unreal, que es el mismo que utilizamos en Invisible Hours, una versión más actualizada, porque la actualizan cada 6 meses. ¿Y por qué motivo? Porque ya llevamos... ¿Cuántos años son, Raúl? ¿7, 8? Utilizando, no, con Unreal, literalmente 10 años desde el principio. Empezamos con Unreal 3, ahora estamos en Unreal 4.23. Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo se ha llevado su producción y tuvisteis el estudio, bueno, al completo o un grupo pequeño? ¿Os ayudó, porque sé que os ayudó, o por lo menos han participado Sony Pictures, VR... y MWM, que no sé uh-huh. si tiene... Madison Wells Media, sí, exacto, es la productora, sí. ¿Os ayudaron de alguna manera? ¿Qué nos podéis contar ahí? Sí, bueno, el equipo ha sido similar en tamaño al de Invisible Hours, si no me equivoco, unas 15 personas, más o menos, entre 12 y 15, que no es ni mucho menos todo tequila, ahora tequila somos ya 85, creo, muchos. ¿Cuántos, sí? Muchos desayunos, ¿eh? Ahí. Y eso es una historia para contar después. La idea... No, a ver, al final trabajar ha sido un poco entre Madrid y Culver City, en Hollywood, que es donde está Sony Pictures. Y, por ejemplo, todo el tema de capturas sí que se ha hecho en tequila, gracias a la tecnología de Xsens, que no necesitamos... Para que la gente lo entienda, en vez de la captura de movimientos que suele ver se utiliza con cámaras externas, como pueden ser los trackers del Vive, mismamente. Pero esta tecnología pues no utiliza eso. Es el traje, lleva sensores magnéticos, etcétera. Entonces, pues bueno, pues de cara a todo lo que es el performance de movimientos, pues los hicimos nosotros mismos. De hecho, primicia mundial. Ned Ryerson bailando, su Ryerson Shuffle es... nuestro becario Dani Estradera, ahora promovido a diseñador gracias a sus méritos, sobre todo danzarines. Y broma, muy, muy buen diseñador. Y el resto, pues todo lo que es casting, lectura de guión, por ejemplo, el table read este famoso, todo el trabajo con los guionistas y escritores, se ha hecho allí, había un writer's room. Y todo lo que es obviamente la grabación, pues, dado que Sony Pictures y Columbia pues tienen unas instalaciones de la hostia, era lógico hacerlo allí. Pero luego el resto lo hemos hecho pues aprovechando las herramientas de hoy en día en la nube. Por ejemplo, crear la superestructura narrativa, que es más compleja que la Estrella de la Muerte. Eso se ha hecho literalmente trabajando pues con Joshua, James, Pablo, yo mismo... 6 escritores más que me van a perdonar que no recuerde sus nombres, pero vamos, que básicamente ha sido un trabajo muy colaborativo que se ha hecho en la nube. Yo os quisiera preguntar, porque es amigo mío, pero no porque por eso lo quiero preguntar, básicamente. Lleváis 2 juegos trabajando con Chris Velasco y a mí me encanta especialmente esta última banda sonora. ¿Cómo ha sido trabajar con él? ¿Cuáles son las influencias que le habéis pedido incorporar en el juego? En fin, hablar un poquito de la banda sonora, que creo que está muy presente y que está muy bien implementada en el juego. Pues yo es que soy un director terrible, así lo confieso a las ondas. En vez de decir a la gente lo que quiero, intento conocerles y qué es lo que quieren ellos. Bueno. Entonces, en el caso de Chris, dado que estuve en su boda y sí, bueno, básicamente fue Girola, efectivamente. Claro, maravilloso. Como Erin básicamente le dijo a Chris que prometía matarlo todos los días de su vida, así lo dijo literalmente, porque no sabía lo que está diciendo la pobre en castellano. Yo, claro, me preocupé y desde entonces que intento cuidar de Chris para que no me lo maten. coña. No, el caso es trabajar con Chris, es lo que te puedes imaginar, una delicia. Curiosamente, ninguno de nosotros lo sabíamos y nadie lo sabía, pero nosotros trabajamos juntos cuando yo todavía estaba en Mercury. Chris Velasco vino a arreglar la papeleta de la banda sonora de Jericho. Ah, sí, la de Clive Barker, sí, el juego de Clive Barker. Sí, señor, y es porque Chris es amigo de Clive Barker. Sí. Claro, yo acabé compartiendo historias de autopsias con Clive Barker, es todo un personaje. y cuando nos volvimos a encontrar años después en Fungirola era... joder, pues ¿por qué no trabajamos juntos, no?
Claro. Claro, nosotros estábamos súper contentos con David García, que es un crack. Un genio, básicamente. Sí, pero sí, como sí. Bien sabéis, pues David se fue a Ninja Theory y Ninja Theory lo compró Microsoft. Y Microsoft, claro, pues lleva un poco mal el tema de la flexibilidad laboral, ¿vale? Llamémoslo así, es lógico. Claro. Entonces, en Invisible Hours, por ejemplo, sí que hubo con Chris, estuvimos pues intentando transmitir más qué tipo de atmósfera y de estilo buscamos. Pero no, una de las cosas que, no sé, me acuerdo, me lo comentó alguien una vez y no sé quién, pero como yo a nivel de diseño, yo mismo lo he sufrido en mis carnes, es lo peor que puedes hacer a un compositor, Raúl, es ir y decirle, mira, quiero que sea como los Gypsy Kings, pero más pa, 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 pa. Sí, o como John Will. Y eso que es, pero más Hans Zimmer. Y claro, y luego viene el compositor, te ha hecho algo y dice, ay no, esto no, que tenía en la cabeza. Claro, no te jode, la telepatía no es un estándar en esta industria. Así que en vez de intentar esas merendengueces, que por supuesto espero que nadie que se llame un profesional lo haga jamás, es más bien, coño, conoce a la persona con la que estás trabajando, y en el caso de Chris tiene una sensibilidad muy especial, siempre le da ese tono un poco melancólico, y en este caso, para Grand Hot Day, Sony Pictures quería utilizar al estudio de Hans Zimmer, literalmente. Que me imagino era más caro, no lo sé, no tengo ni idea. Estuvimos en el estudio y todo, es una pasada, madre mía. Remote. Y sí, están al lado de Culver City, o sea, sí, están ahí al lado. Y el caso es que, claro, Chris nunca había escrito comedia. Literalmente, esta es la primera partitura de comedia que hace en toda su carrera. Como sabéis, Chris ha hecho de todo, o sea, ha estado. Joder, en God of War, ha estado en Gears of War, ha estado en Star Wars, ha estado en Bloodborne, ha hecho un montón de en Halo, ha estado en un montón de cosas. Pero claro, siempre solían ser cosas más menos humorísticas, digámoslo así, ¿no? Y él mismo tenía dudas, en plan, Raúl, ¿tú estás seguro? Es que no lo sé. Y yo le dije, mira, vamos a probar un par de escenas y de situaciones, vemos cómo respiras y a ver qué pasa. ¿Vale? Pero de nuevo, dejándole a él que interpretase un poco el guión. Sí que es verdad que él estaba totalmente involucrado con la historia, él sabía cuál era el tono de humor que se buscaba, y básicamente creo que la primera pieza que hizo fue para el tráiler, y él mismo, yo he intentado canalizar aquí a mi Hans Zimmer interior. Y bueno, el hecho de que conozca a Hans Zimmer es poco ayuda. Pero el caso es que la primera pieza fue la del primer tráiler que publicamos y a todo el mundo le encantaba. Y era, de nuevo, esto es un clásico en Tequila. Los tráilers no suelen seguir la acción. La música del tráiler no suele seguir la acción. Es una tradición que tenemos. Y es primero porque cohibe mucho lo que es la atmósfera. Pero segundo porque al final compromete mucho qué es lo que quieres mostrar o cómo lo muestras, etc. Entonces, funcionó tan bien que él se sintió con confianza de decir, venga, va, sí, venga, vamos a hacerlo. Y básicamente, creo que la única referencia que le dijimos es, mira, aparte de I Love You, Babe, de Sonny Cher y La Polca de Panzatoni, nadie recuerda ni una sola canción de la película. Que nada, así que, cierto. Así que puedes hacer lo que quieras. Básicamente, un momento... Esto no sé si lo recordáis, Michael y Pablo, ¿os acordáis cuando podías tú influenciar malignamente a la polka y empezaban a tocar versiones de AC/DC y todo, pero en polka? Sí, bueno, eso fue una de las mejores ideas que tuvimos. O sea, había un momento en el que tú estabas ahí, pues eso, intentando montar un poco el memorial, el homenaje a tu padre. Sí. Y, por supuesto, podías empezar a tocar los huevos con la banda. Y es una pena, esto luego hubo que cortarlo, pero siempre me quedaré con las ganas de haber hecho eso. Pues, Thunderstruck con AC/DC, que ya lo han hecho en polka, pero bueno, ahí en plan civil. Pues eso estaría guay. Para la secuela. Habéis estado hablando, o hemos estado hablando, y esto voy a hacer aquí un paréntesis más serio, del tema del suicidio y tal. A mí me interesa muchísimo en estos pedazos de proyectos que... No tanto por la producción que puede haber, sino por la cantidad de gente que se puede inmiscuir, ¿no? Cuando algo viene de fuera, y sobre todo internacional, con las expectativas que se estaban creando con una franquicia tan bestia, ¿no? como es el que conoce todo el mundo, ¿qué tipo de imposiciones
habéis estado teniendo? Porque bueno, no, de Harold Ramis, el pobre hombre falleció hace unos años, por para desgracia de todos. Pero claro, hay muchísima gente que seguramente os estuviera dando la opinión, y gente cada vez más importante. ¿Ha habido demasiada imposición? ¿Os habéis sentido libres para hacer el juego que vosotros queríais? Yo, bueno, no sé, igual Pablo y Michael tienen una opinión distinta, porque al fin y al cabo yo soy el jefe del proyecto, así que igual corto el micro y que ellos rajen. Pero yo debo decir que de cara a lo que es Tequila afuera, al revés. Una manía que yo personalmente tengo desde hace muchos años es, me gusta decir que soy diseñador de método, y es que compulsiva y obsesivamente estudio los proyectos en los que trabajo e intento saberlo todo, hasta el punto de que yo conseguí la primera, segunda y tercera versión del guión original de la película. O sea, te estoy hablando de la versión original de Danny Rubin, la segunda y la tercera con el input de Harold Ramis. Entonces, en las primeras reuniones con Sony, efectivamente, pues bueno, es mucho de, pues te puedes imaginar, ejecutivos, gente de marketing, tal. Claro, yo empecé a hablar de, o sea, conocía mucho esto, básicamente, y empecé a, básicamente, a demostrarles que para nosotros esto no era un encargo, que es que somos fans y conocemos la historia, y conocemos el universo, conocemos los personajes, y que podían confiar en nosotros. Básicamente, al final, la forma de demostrar esta confianza era haciendo cosas que os decían, anda, es mucho mejor de lo que me imaginaba, ya está. No sé, ahora eso, Michael y Pablo me pondrán a parir. Eso no es normal, ¿eh? Que alguien acepte el trabajo, o que te pueda decir, anda, es mejor de lo que yo pensaba, más viniendo de esas tierras donde parece que tienen, no sé, la patente. Esto no significa que nos hayan dejado carta blanca para lo que quisiéramos, ni mucho menos, ¿eh? No, han estado muy involucrados en el proceso. Pero quiero decir que ha sido bastante llevadero. Obviamente tienes pues las típicas cosas desde Hollywood, pero vamos, que a la hora de manejar historia, personajes, etcétera, yo... No, pero ¿había alguna figura, no lo sé, algo fetén para ellos que os dijeran, mira, esto tiene que ser sí o sí? Luego, buscaros la vida narrativamente, pero yo qué sé, esta localización, o este personaje, o estas frases. Pues recuerdo cierto easter egg que metieron los diseñadores en el juego, que cuando lo vio Jake, y ahora continúa la historia aquí, Michael, por ejemplo, estoy hablando de lo que pasa por la mañana en la cama. Pablo. Bueno, yo, aparte de esta historia que, bueno, tiene gracia, quiero también contestar la pregunta y en la onda de Raúl. Yo diría que ha sido todo lo contrario. Hemos tenido una comunicación muy buena con ellos siempre, y en realidad solo ha habido dos personas que nos han estado dando feedback continuo del proyecto. No ha habido excesivas voces, o no ha habido grandes limitaciones. Las limitaciones en general han sido por temas legales, sobre todo. Pues sí. A nivel de actores, del lookalike de los personajes con los actores reales, hay muchas limitaciones en ese aspecto. Pero quizás lo que más, por parte de Sony, lo que más han insistido ellos siempre, o sea, el peso que ellos han puesto a nivel creativo ha sido sobre todo en que mantuviéramos la IP, ¿no? O sea, que fuera un juego del Día de la Marmota, que no se desviara excesivamente de eso, que la iconografía del juego, el personaje de la marmota, como que un poco actúa un poco de mascota del juego, estuviera presente, ¿no? Y ellos nos han dado muchísima libertad a la hora de generar la historia y de hacer muchas cosas diferentes con los personajes, ¿no? La verdad es que en ese aspecto yo creo que el trabajo ha sido muy, muy positivo. Y luego, y tan positivo como esto que os cuento, que es lo que comentaba Raúl, nosotros un día, ¿no? Pues este juego, tenéis que pensar que hemos tenido que descartar muchas ideas por tema de producción. Pero claro, un juego en el que está atrapado en el tiempo, puede hacer lo que te dé la gana y el día siguiente no tiene consecuencias, pues se nos ocurren muchas ideas muy locas, ¿no? Entonces, hablando, ¿no? Un día, pues de risa, ¿no? En el trabajo, viendo, oye, si hacemos esto y si hacemos tal, pues te metemos un chiste de una revista, ¿no? Que le dice a la madre, no, pues si, tus revistas porno, ¿no? Las tiré, tal. Y entonces, cuando te levantas por la mañana, tienes la radio al lado, la mítica radio de la película, el despertador, y tiene una revista. Entonces, y es una revista erótica, ¿no? Entonces, Picadors. Claro, madre mía, Picadors es una revista que le puse el nombre así sin querer y hubo una movida legal con eso que flipas. Porque hay una revista de taurina que se llama Picadors. Ahí va. Y en Hollywood la conocían. Entonces, es una cosa que... Pero Picadors sí, iba más bien de otro tipo de picadero.
Pero al final se quedó, ¿no? O sea, porque yo sí, Picadors ahora tiene un nombre un poco distinto, creo que es Picadors Den o Picadors Haven o algo así. Pero sí, es, va de eso, va de, es una revista para gente que entiende. Lo hemos entendido todos, de los picadores. Yo creo que, sí, que todo el público rabiano es mayor de edad. Sí, no, no, no hagáis mucha historia en la cabeza que está ahí, pero tampoco se puede abrir para que lo puedan, vamos. Ya, igual habría que explicar por qué no se puede abrir, pero eso ya es otra historia. Vale, vale. Entonces, cuando el jugador se levanta por la mañana, estás en la cama y tú ves las sábanas cubriendo tu cuerpo, ¿no? Tu cuerpo ficticio de realidad virtual. Y entonces, pues teníamos esta idea de que si coges la revista y te quedas en la cama un rato, pues pasan cosas con, con tu cuerpo. Ya. Muy bien, meto sintonía, buenas noches. Entonces, ¿qué pasa? Que decíamos, bueno, no sé yo si a la gente de Sony esto le va a gustar, igual es excesivamente fuerte, habrá que verlo, bueno. Y yo digo, bueno, déjame que... Venía el productor ejecutivo de Sony de visita al estudio. Digo, bueno, tú déjame que yo se lo voy a intentar vender, ¿no? Entonces, lo ponemos a jugar el juego, se levanta por la mañana. Le digo, perdona, Jake, mira a tu izquierda, ve la radio. Sí, sí, la veo, tal. Ve la revista, coge la revista. Y se queda mirando la revista y le digo, ¿y ahora qué crees que debería de pasar? Y entonces, pues, empezó a reírse. ¡Ah, ya, ya! Y se quedó en el juego, ¿no? Eso es de esas cosas locas que conseguimos que se quedaran, ¿no? Qué bien. Pues esos son los detalles que marcan muchas veces los juegos con. No con valentía, sino con esos detalles que no te esperas. Porque además, viviendo en esta sociedad en la que vivimos, de esa piel tan fina que tenemos, ese tipo de cosas se agradecen infinitas. Pues sí, no, en ese sentido, yo creo, casi diría que es verdad que la obsesión de Sony era respetar el espíritu de Columbia. Esto es una secuela del Día de la Marmota. Pero también eran conscientes de que muchas cosas de los 90 nos podían quedar, ¿no? Así que también pidieron un poco ser más progresistas y ser más inclusivos, más diversos en cómo tratábamos los personajes y algunos elementos de la historia. Creo que también ahí se nota sobre todo en la inclusión de gente como James Siciliano. James Siciliano viene de Rick y Morty y de hecho muchos de los momentos que hay en el juego son muy Rick y Morty porque es humor muy, muy oscuro, llamémoslo así, ¿vale? Pero al final ha sido curioso esta mezcla de... La escritura más tradicional de Joshua, por ejemplo, que viene de Telltale, con los escritores de Saturday Night Live que tenía Sony. Yo, por ejemplo, lo que he podido aportar al guión ha sido todo el tema de filosofía y ambigüedad moral y tragedia, porque para mí era una tragedia. Y Pablo, porque es un chico joven de hoy en día y ha sido grafitero, así que él también ha estado ahí en la historia. Al final esta combinación es curioso que haya funcionado tan bien, porque una de las claves era, tenéis que respetar el espíritu de la comedia del medio oeste americano, tiene que parecer más Pittsburgh que Chicago, y es, ajá, vale, pues eso al final es, vale, pues por eso tiene este gente tan tocha echándote una mano, porque lógicamente es algo muy... De nuevo, puede parecer muy burdo a nuestros ojos, pero hay una cantidad de matices y de tonos increíbles. Solo ya en los acentos o en las pronunciaciones de los personajes, uf. Mira, esto que acabas de decir de los acentos nos va a llevar a una de las últimas preguntas para liberaros, pero es inevitable hablar de ello. Juego español, producción española, subtítulos en español, pero por desgracia no se ha podido o no ha habido presupuesto y no ha habido doblaje. Entendemos también que somos una parte minúscula, España... Es una parte minúscula de lo que representa la VR, con lo cual las producciones también necesitan tener esto muy presente. Lo tenéis muy presentes porque si no, no sería un negocio para nadie. ¿Cuándo creéis que podría estar en español? ¿Creéis que puede llegar a tener una posibilidad? Depende de cómo vayan las ventas. No sé. Por desgracia, esa es una pregunta que nosotros no podemos responder. Por darte un ejemplo, en Invisible Hour sí que hay una versión doblada al castellano. Pero la diferencia es que ahí nosotros éramos quien publicaba el juego y obviamente lo costeamos nosotros de nuestro bolsillo. En este caso estamos hablando de un guión enormemente grande, son más de 700 páginas, y entiendo por qué compañías como pues en este caso Sony deciden no hacerlo, ¿vale? Al final creo que es una cuestión de economía. Por la misma razón que antes Konami traducía super guay el Metal Gear y ahora no, supongo. Eso me temo que es una cuestión ya de realidad y mercado que me gustaría poder responder, pero es que yo mismo no tengo una respuesta. Bueno, nosotros cuando nos ha tocado lo hemos hecho. Claro,
Entender que era obligatoria la pregunta, porque es una. Nosotros tenemos un dicho en Real o Virtual, los robianos, los usuarios nuestros, siempre dicen no Spanish, no party. Es verdad que ha habido juegos que era imperdonable, porque eran juegos pequeños, que no. Que bueno, podían haberlo intentado. Otros juegos ha sido un fallo. Ha sido inevitable también. La propia Oculus nos lo dijo. Mira, España es ni siquiera es Tier 2, o el Tier, como lo llaman ellos, es Tier 27. No podemos hacerlo. O sea, es inevitable, ¿no? Pero bueno, desde aquí teníamos que lanzar ese pequeño grito desesperado de por favor, quien nos oiga, si vosotros no va dirigido. Va dirigido más allá de vosotros, ¿no? Quien ponga el dinero. Que sea ojalá bueno. Algún día. Igual, no sé, igual es la tecnología la que nos da la solución al final, no lo sé. Y usamos voces virtuales. Nada, por lo menos hay subtítulos en español y eso está bien, porque si no ya sí que sería, como decís tú, no es Spanish, no party. No, está claro. Wilson Hart, un gran juego con una gran narrativa, con un propósito blanco y negro, o sea, todo que parecía que podía ser el gran juego, en España pasó desapercibido porque no tenía, en su momento no tenía ni subtítulos en español. Y claro, el inglés medio del español medio, como si ya lo pasas mal en realidad virtual con todo lo que está flotando a tu alrededor, que no es tu ambiente, si encima tienes que estar esforzándote por un inglés, apaga y vámonos, que es lo que ocurrió con tantos y tantos juegos que podían haber tenido aquí sus ventas. Pero una cosilla en cuanto a la compatibilidad del juego, habéis salido con soporte de Rift, SteamVR, PlayStation VR, pero también se hablaba en su momento, creo que, no sé, hubo un medio que publicó que ibais a sacar versión para Quest. ¿Es algo que podéis decir? ¿Que va a llegar? Ojalá, es lo único que puedo decir. Nos encantaría sacar una versión de Quest, porque la verdad es que yo debo reconocer que igual a nivel personal Quest es el dispositivo red virtual que más utilizo ahora mismo, Quizás por eso, por la facilidad de uso, o porque igual porque yo soy una persona que ya soy muy sensible. Esto es como el contrario de montar en bici, me mareo muy fácil. Antes no mareaba nunca. Y el Quest pues es mucho más tranquilito y tal. Nos molaría mogollón, de verdad, nos gustaría hacer el juego para Quest, ojalá sea posible. Pero que no está confirmado entonces. Que como... Eso, pregúntale a Oculus. A esa respuesta política. Pues mira, Oculus, vamos a estar con ellos la semana que viene. ¿Sí? ¿Vosotros, por cierto, vais a alguno al Connect? Yo no puedo porque estoy de gira con el otro proyecto que estamos, con Guild. Empezamos la gira de prensa para Google. Y no, creo que no vamos a estar. Bueno, pues entonces ya diremos, oye, que hemos hablado con Tequila y nos ha dicho que vais a traducirlo al español, que bueno, que cuando empezamos, que lo dejamos caer ahí. Y hablando de Invisible Lovers, bueno, lo hiciste, pues eso, era una por probar, ¿no?, la realidad virtual, un experimento. Y me recuerdo que una entrevista que os hizo un compañero nuestro, Joan, en Barcelona, pues le dijisteis que eso que era, bueno, que seguramente no sería rentable. No sé si nos podéis contar algo. Han pasado 2 años prácticamente. Esto, Michael podrá responder a esta pregunta. ¿Eh? Amigo Michael. Oh, Michael. No, es broma. Sí, es cierto. O sea, lo que dijimos en aquel momento era verdad. El espíritu de Invisible Hours era muy experimental. Si no, no nos habríamos atrevido a hacerlo. O sea, no esperábamos que fuese un éxito comercial. Sí que es verdad que ha superado las expectativas. Curiosamente, el boca-oreja ha funcionado muy bien con Invisible Hours. Lo que ha ocurrido es que poco a poco ha ido metiéndose efectivamente, pues igual por la diferencia o igual por, nos gusta pensar por la historia y la calidad y la inmersión y todo esto, ha ido metiendo siempre en listas de juegos de red virtual. Y sí que es cierto que al final ha superado muchísimo las expectativas que teníamos con él. No sé si porque no teníamos ninguna, o igual es porque al final el juego sí que ha funcionado por la sencilla razón de que no había nada parecido. O sea, ahora sí que hay, creo que hay eso, varios juegos que sí que tienen una base parecida. De hecho, incluso un concepto similar a la narrativa esférica, donde hay una historia en tiempo real que se desarrolla con varias historias ocurriendo en paralelo, etc. Pero ni de lejos tan grande. Entonces, pues me gustaría pensar que ha sido gracias a eso. Narrativa, ha funcionado guay. Narrativa esférica, eso me lo voy a quedar por los que hemos estudiado. Yo he hecho 2 años de narrativa y no tenía yo ese concepto en mi cabeza.
Claro, lo hemos inventado nosotros, pero que hay una charla de la GDC súper chula. Métete en GDC Vault y busca Son de las Vault que están por ahí abiertas. Ya sabes que Vault ahora es de... Yo creo que esta está abierta, sí. Creo. Pues esto es la... De hecho, creo que está publicada en nuestra web. O sea que... Pues nos quedamos con la idea, sobre todo porque estamos preparando algún programa de estos que hacemos los lunes con otras comunidades y hay uno que va sobre narrativa y a lo mejor os damos un toque y si estáis por ahí un día libre, nos metemos en directo y lo hablamos con los usuarios. Dicho esto, yo creo que... No sé si se queda alguna pregunta. David, que estabas por ahí callado. Sí. No, nada, yo la verdad que me he informado muy bien de todo y seguiré dándole al juego y bueno, pues probando distintos métodos para, bueno, no voy a decir porque ya lo han dicho ellos, pero bueno, para alargar el juego, matando al personaje principal, básicamente. Eso. Una pregunta, David, ¿te has acabado el juego ya o todavía estás...? No. Ah, vale. Además, un juego con... Como ponéis en la nota de prensa que es de 6 a 9 horas, yo creo que puede incluso alargarse más, ¿no? Porque claro. Bueno, obviamente, si empiezas a hurgar, encontrar muchas cosas. Es curioso, antes comentaba Pablo un montón de ideas buenas que no se pudieron meter en el juego. Una fue una petición personal de Danny Rubin, y porque Danny Rubin le han pedido muchas veces hacer una secuela de Atrapar el Tiempo, y él decía: pues lo que tenía que hacer es sacar la misma película y decir, es que es otro bucle, y ya está. Y es lo mismo, ya, ¿no? Oye, muy buena idea. Y la misma película. Pero él dijo: para mí, el concepto este de, pues, puedes llamarlo limbo, purgatorio, o este básicamente esta burbuja donde estás atrapado. Este espacio, al final es un espacio limitado, pero es un tiempo infinito, ¿no? Para mí es como la biblioteca de Babel, en el sentido de, me gustaría que mi casa estuviese llena de libros y estar simplemente todo el día leyendo fuese algo que puedes hacer, ¿no? E intentamos hacerlo, intentamos poner en la casa de Phil Connors un montón de libros y que, en fin, pues que fuesen de Creative Commons, ¿sabes? Para que no hubiese problemas, en fin, obras clásicas y tal. Pero hay un problema, y es que en realidad virtual pasarse todo el día leyendo no es una buena idea. No. Eso es verdad. Así que, para el futuro. Una pregunta que ya para finalizar, y es que, bueno, habéis hecho dos juegos, ¿podemos esperar algo más o hasta que habéis llegado? Espero que sí, ¿no? En realidad virtual, lleguemos a vivir hasta los 11, por lo menos. Hablamos de realidad virtual. Por supuesto. Bueno. Yo estoy jugando a ser misterioso hombre de misterio. Muy bien. En principio estamos empezando varios proyectos, pero todavía es pronto para hablar de eso. Así bueno, que, a ver, volvemos a hablar más adelante. Apuntáis maneras, yo quiero decir que sois... Apuntar maneras. Los que son maestros ya, coño. Progresáis adecuadamente, como quien dice, y yo creo Gracias. Que los usuarios... Aquí sí que tenemos, y esto es el último comentario así de la noche. Usuarios robianos, nosotros con nuestras decisiones tenemos la capacidad de decidir quién vale y quién no. O sea, que al final las ventas de los videojuegos son lo que hacen que la industria prospere. Y nosotros somos los que tomamos las decisiones. ¿Qué juegos, qué estudios? Yo creo que hemos dado con el estudio al que hay que apoyar de todas las maneras. O sea, que bueno, ahí queda el comentario. Rompemos una lanza y que... Muchas gracias. Yo puedo decir que es un equipo maravilloso. Son todos muy buenos y muy buenas. Sí, además creo que Pablo es de Jaén, ¿no? Porque tiene acento de Jaén y los de Jaén... Sí. Pues, ya estamos. Qué bien me has pillado, sí, soy de Jaén. Claro, como lo pillo bien, yo soy de Úbeda. O sea, que el acento es buena y además el bueno. O sea, bueno, pues que cada uno elija el por qué tiene que apoyar a Tequila. Nosotros, desde Real o Virtual, desde el podcast, esta hora virtual que jamás ha durado una hora... Pero ya sabéis que es cuando dan de sí los temas, hay que meterse. Según decía la película, el largo invierno, un invierno oscuro y frío, desprovisto de esperanza, se ha convertido, gracias al juego de Tequila, en un invierno largo pero radiante, ¿no? Y digno de ser. Eso es. Y digno de ser vivido. Y no puedo imaginarme una mejor forma de pasar ese largo invierno. Te lo has leído, ¿eh? Compañía de la calidez de los como ir amables habitantes de Panzatoni. Sí, esa frase de Chekhov me la conozco muy bien, sí. Desde Panzatoni les habla Phil Connors. Responder. ¡Ping!
Sí. Ya está. Genial. Bueno, desde la comunidad de Real o Virtual, desde el podcast La Hora Virtual y yo mismo, Oscar Nob 2001, ha sido un honor y un placer teneros en este podcast contando todo lo del último juego. Yo creo que hemos dicho todo lo posible que ya podíamos, ya más de esto de comprarlo no podemos decirlo, así que estamos convencidos de que el público de Real o Virtual se hará eco y bueno, ya os comentaremos, os llamaremos dentro de unos meses para chequear qué tal va la cosa y cómo ha caído en general, porque yo creo que las reviews y los análisis son bastante buenos. Esperemos a ver el que hace David, que... Estoy esperando el jamón. Bien, esperando el jamón, me parece muy bien. Pero bueno, por mi parte, Robianos y gente de gente virtual, donde las haya, muchísimas gracias a todos y os emplazamos para la semana que viene en otra hora virtual con un programa. Intentaremos igual que este, o mejor, si cabe. Pues sí, por mi parte, igualmente, daros las gracias por estar aquí con nosotros y compartir pues, vuestra experiencia. Y nada, espero que sigáis adelante apostando por la red virtual, aunque sea, bueno, sea como sea, que sigáis ahí. Y nada, lo dicho, muchas gracias. Nada, gracias, pues yo también me despido para la semana que viene. Voy a irme a comer algo de tofe y ya está, ya vuelvo. Venga, nos vemos dentro de una semana. Un abrazo. Gracias a vosotros. Chao. Venga, hasta la próxima. Hasta luego. Chao.